En cada presentación, en cada ceremonia, puede faltar cualquier cosa, hasta el brindis y hasta el buffet, pero nunca las modelos, aquellas señoritas bien vestidas con ropa especial para sus cuerpos y de vez en cuando algún gesto que atrevidamente las muestra en sociedad. Y ellas son felices mostrando el ombligo, lo que acá llamamos pupo. No hay modelo que se respete que no haya mostrado en algún momento ese pupito que tiene en lo que puede llamarse la separación entre el pecho y las piernas. Y de alguna forma, los periodistas somos testigos de esos ombligos que son mostrados al mundo. Ya que hablamos de modelos y del mundo de la farándula, en una conferencia de prensa se pudo ver a Carlos Ruiz y Brisette Ramírez. Ambos coincidieron y ante los ojos y oídos chismosos de los demás colegas se dieron un abrazo fraternal. Carlos Ruiz, conductor de un programa radial en Radio Astoria y conductor del programa sabatino de farándula de Amazon Channel, y Brisette Ramírez, reportera de televisión. Parece que existe una amistad de años que provoca no solo la envidia de los de siempre, sino un sinnúmero de habladurías. Pero Carlos Ruiz se mueve como pez en el agua en medio de modelos, anfitrionas y vaya uno a saber qué territorios frecuenta. Cada vez que acude a las conferencias de prensa, no está solo interesado en entrevistar a los ejecutivos de la empresa que convoca, sino a las anfitrionas. Ellas, las anfitrionas, se supone, ni cortas ni perezosas, no se niegan a declarar para Carlos Ruiz. Y se nota a kilómetros que él se lleva bien con todas las anfitrionas. Ahora que Cerveza Brahma ha decidido ingresar con todo en el mercado iquiteño, no vayan a creer que carecen de modelos. Toda marca que se respete debe tener su modelo. Y esta compañía cervecera así lo ha entendido. Y ha mostrado hace poco a dos anfitrionas que llaman la atención donde se presenten. Así que Brahma no solo compite con las otras cervezas en cuanto a las ventas de sus productos, sino en quién tiene la mejor modelo de la temporada. Así que está en ustedes, amigos televidentes, calificar a estas modelitos de Brahma. Que la policía se la respeta lo sabemos todos, y hay que respetarla, porque está encargada de mantener el orden público y la tranquilidad de la población. Pero miren estas imágenes. No pues, así no se colabora con el ornato de la ciudad y con la limpieza pública. Que la policía use la vía pública para guardar los vehículos que detienen ya es una barbaridad. O los mismos policías retiran estos vehículos de la pista o la autoridad municipal debe proceder a su retiro. Y si ambas no lo hacen, la empresa que recoge la basura en Iquitos puede levantar estos vehículos, llamados motocarros, que malogran la poca estética que se aprecia en la ciudad. Pero del desorden pasamos a la diversión. Un poco de diversión y acompañemos a Fernando Pereira, representante y distribuidor de Cerveza Brahma, en la explicación sobre la entrega de refrigeradoras y otros productos a los que venden esta cerveza. Estamos haciendo este evento para reforzar nuestros puntos de venta que tenemos en la ciudad, con equipos de frío, mesas, sillas, banquitas, llaveros y todo ese merchandise, ¿no? Son más o menos 250 clientes que hemos escogido y que a todos ellos van a hacerse acreedores de esto que te señalé. Queremos posesionarnos con la marca, ¿no? Y yo espero que con eso va a reforzar a nuestros puntos de venta para poder posicionarnos con la marca, ¿no? Esta es una de las primeras, pero tenemos en el transcurso de todo el año muchísimas más actividades, eventos, inclusive artísticos, que ya vamos a anunciar en su debido momento, ¿no? Agradecer a la población por esta acogida que tenemos. En verdad no pensábamos la acogida que íbamos a tener, pero ya estamos bordeando más o menos 2.000 cajas diarias, que yo creo que es importantísimo, ¿no? Creo que podemos vender muchísimo más, sino que lo que pasa es que yo no conocía el negocio, tú sabes que yo tengo de otro rubro, pero bueno, empujando el carro, como quien dice, ¿no?
los periodistas, aquellos que respetamos la profesión y que aparte de la competencia, estamos dispuestos a jugar limpio. Lo que en el fútbol se llama fair play, nos esforzamos por obtener una primicia o una exclusiva. Así que para cerrar esta semana, que empezó con marchas y movilizaciones, caídas de aviones y operativos contra el lavado de activos, les presentamos unas imágenes exclusivas captadas en Lima cuando se detuvo a la esposa de Walter Gamarra Lino, empresario acusado de desbalance patrimonial y de lavado de activos. Aquí se aprecia a la señora en el momento que ingresa a la dependencia policial y es el primer video captado después de su detención. La esposa del empresario, hoy prófugo, luego de esta detención en Lima fue trasladada a Iquitos e internada en el penal. Y cuando llegó, varios periodistas pugnaron por captar imágenes, pero no se pudo. Así que les mostramos orgullosos estas imágenes exclusivas y en calidad de primicia. Who let the dogs out? Del baúl del recuerdo hemos retirado este video, donde se observa al comandante Ollanta Humala en una entrevista que concedió a quien en ese entonces era reportero de Pro y Contra TV, Pedro Paredes. El comandante visitó Iquitos, no como candidato, porque no estábamos en época electoral, sino como ciudadano preocupado por los problemas de la región. Dijo muchas cosas, pero con relación a la falta de comunicación entre Loreto y el resto del país. Escuchen, vean lo que dijo. Recuerdo que la última vez que vine acá me plantearon un proyecto de una conexión vía terrestre multimodal, ¿no? Utilizando carreteras, vías férreas, ¿no? Entonces yo creo que sí es factible. ¿Cómo les quedó el ojo a quienes se oponen a la construcción del tren y a la posibilidad de una vía férrea? Entre los que nos encontramos, los que hacemos este programa, eso lo dijo Humala cuando no era presidente y habrá que recordarle para que apoye la conectividad. Vía férrea, dice, con el proyecto multimodal, ni más ni menos.